para empezar el día. Michoacán. Es miércoles 13 de septiembre. En Mega Noticias le presentamos la información para empezar el día. Durante los festejos patrios en Michoacán, los accidentes a causa de la ingesta de alcohol y quemaduras por pirotecnia son las principales urgencias que se atienden en los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante esta temporada, conformada por los días 15, 16 y 30 de septiembre, las atenciones en urgencias incrementan hasta un 30%. Los accidentes viales por la ingesta de alcohol son la principal causa, afectando no solo a quien lo ingiere, sino a terceros. A pocos días de los festejos patrios con motivo del 213 aniversario de la independencia de México, la Secretaría de Gobierno de Michoacán mantiene comunicación con los presidentes de los municipios. El titular de esta dependencia, Carlos Torres Piña, señaló que de momento ningún municipio ha manifestado que no llevará a cabo sus celebraciones, por lo que se espera transcurran las fiestas en calma este fin de semana. Pese al cumplimiento puntual de los pagos patronales por parte de los industriales y productores agrícolas de la región Zamora, no avanzan las gestiones para la construcción de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para que les brinden atención integral a los jornaleros que trabajan en los campos de fresas y hortalizas. Zaguayo será sede de las jornadas extramuros del CRIT Michoacán el próximo 4 y 5 de octubre en las instalaciones del recinto ferial. En estas jornadas vendrán especialistas en atención de personas con discapacidad y ofrecerán capacitaciones a familiares para mejorar la atención de la persona. También habrá atención especializada para niños con discapacidad por parte de neuropediatras, genetistas y rehabilitadores, entre otros. Ante la falta de centros de rehabilitación integral para atender a pacientes con alguna discapacidad, el Centro de Rehabilitación Integral Promotón mantiene una lista de espera para las personas que requieren algún tipo de terapia. Reciben pacientes de 54 municipios de la región Zamora. Por ello, los servicios de atención se encuentran saturados. Tras 25 años de su fundación, personal del CRI Promotón espera que los apoyos gubernamentales continúen y se pueda brindar una atención integral. Para empezar el día, Michoacán.